Ve, hay dulce, animalitos dulceros por ahí. Sí, me prestas por. Se acabaron. Ay, jue madre, bueno, me mostras por. Estamos pixelados. Ah. No te lo puedo creer. Pues digo yo, no sé qué pasó. ¿Con datos o con wifi? Ya voy. Sí, ahí se me desconectó mientras. No, es porque están llamando. También, eso. Rechacé. Ya, rechacé. Eso tampoco ayuda. ¿Y quién es? No, no sé. Bueno, a ver, A ver, a ver. préstame los que están vivos. Bueno, otra vez están llamando, que otra vez se pixeló. Revisa, porfa, y rechaza. Amigos, no me llamen. Por fin, no, y tampoco después, no me llamen, escríbanme, no me llamen. No me llamen, por favor, se los pido, que desespero que me llamen. Yo no conozco cosa más desesperante en la vida que lo llamen a uno. ¿Por qué lo tienen que llamar a uno? Escriba. Bueno, ya se reguló la imagen, chicuelos, para que comencemos. Me dicen si ya estamos bien para que le volvemos al asunto. Buenos días. Hola. Muchas gracias, mamá. Es que llegué, joder, madre. Ay, a ver, ¿dónde está el cargador suyo? En el bolso. Ah, eso está que se muere. En el bolso. En el bolso. En las escalas. Chicos, estamos listos para comenzar. Estoy acá a la espera. Listo. Hola, hola, hola. Hello a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Nosotras somos Hormiguitas, tienda regalos de Medellín, Colombia. Yo soy Alejandriña Careniña. Iba a decir otra grosería que no se puede decir, entonces rematémosle de cualquier manera. Detrás de cámara, doña Claudia Isabel, que lo va a saludar con todo el entusiasmo del mundo. Ahí va. Hola. Esa fue ella. Voten por ella. Gente, vea, resumen, resumen, así como un resumencito, resumencito, resumencito. Todos los talleres virtuales que Hormiguitas hace son en grupos privados en Facebook. Entonces, el grupo donde está el taller de animalitos dulceros, Facebook es tan lindo, nos borró la clase. Y el compromiso que hacemos nosotros con ustedes cuando adquieren un taller virtual es que la clase no se borra y que ustedes la pueden ver la cantidad de veces que quieran. Pues como gracias a Facebook, la tenemos que repetir. Entonces, hoy tengo que entregar un pedido de 18 animalitos. Vamos a aprovechar. O sea, yo tengo que irme organizando. Voy a tratar de matar dos pájaros de un solo tiro. Entonces, voy a hacer los animalitos del pedido y voy a repetir el taller. Eso, para toda la gente que ya pagó el taller, está en el grupo, nada, a las 2 de la tarde se conecta ahí si lo quiere ver en vivo otra vez. Los que no han estado en el taller de animalitos dulceros, los que quieren comprar ese taller, los que les nace, vale 20 mil pesos, es hoy a las 2 de la tarde, me escriben al WhatsApp y ya pueden disfrutar de la clase, que esperemos que esta vez Facebook no nos lo quite. Listo. Vean. Muy hermoso, ¿no? Ahora a lo que. Ah, bueno, pasado mañana. Pasado mañana, ¿qué pasa Madre. pasado mañana? Taller de fulanitos, niño y niña, 20 lucas. Muy barato, vea todo lo que se les va a enseñar a hacer. Esto es antiterremotos. Niño y niña, 20 mil pesos. Estoy en otro país, puede inscribirse. Sigamos. Este domingo. Pues yo sí dije que era así, pero se fue jugando con él. Este domingo en Medellín, ya. Marzo 5, taller presencial de lettering. Venga para acá, que acá les enseñamos lettering. Es un taller muy lindo. Información por WhatsApp. Dicho estos avisos parroquiales, vamos con toda la actitud.
Clarisa, toda nuestra información es por WhatsApp. Vas a ver que a medida que empiece a transcurrir el video, te van a empezar a aparecer el número, el WhatsApp de Hormiguitas. Ahí te comunicas y ya. Como estamos en pretemporada del Día de la Mujer, entonces, pues vamos a seguir trabajando cositas femeninas. ¡Sí! Porque a mí me interesa. Bájelo pues un poquito, doña Claudia Isabel, y volvémosle. ¿Vamos a vender el molde del proyecto que vamos a hacer hoy? No. ¿Por qué no lo vamos a vender? Porque usted lo va a trabajar, porque usted le va a luchar, porque usted va, o sea, se va a sentar y no va a decir cómo hacen. ¡Ay, no! Es que yo no sé dibujar. No, mi amor. Lo que se les enseña acá de dibujo es básico, fácil, sencillo. Sí puede, sí puede, sí es capaz. Ay, ¿por qué me está gritando? Porque es que sí puede, sí puede. Bueno, dicho esto, que sí pueden, vamos a hacer una bailarina muy sencilla y muy bonita. ¿Listo? La promoción del taller de Fofucho se acabó. Muy, la aprovecharon varios, eso cogieron y acá fue que no te vi, mi amor, y ya se acabó. Están preguntando que cuál es la diferencia entre Fofuchos y estos fulanitos. La verdad es evidente. En el taller de Fofucho se les enseña esta vida y la otra, y en ese se les enseña esta vida y la otra, pero un estilo diferente. Chicos, son dos procesos totalmente diferentes, son dos cosas muy diferentes. Un fofucho es más grande, un fofucho es más complejo, tiene que ver diferente el proceso de piernas, manos, pintada de cara, son cosas muy diferentes. Fulanitos, como les hemos dicho en la publicación, son 12 centímetros, son muñequitos diferentes. Son diferentes, ¿sí? Yolanda dice que saludos desde España y a Alan quiero saber si bloqueó una señora que estaba brava conmigo. Ya le pregunté y él me dijo que no. Entonces nadie lo habló. Entonces, yo de TikTok no, porque el celular donde... Vamos a empezar. Chicos, yo lo veo muy borroso todavía. Ustedes me dirán. A ver, yo cómo se ve acá. Ah, no, acá se ve bien. Listo, entonces empecemos. Ustedes deciden qué tan larga van a ser su bailarinita. O sea, ustedes siempre son los que definen qué tan larga van a ser o qué tan grande va a ser el proyecto. Por eso a mí me gusta tanto enseñarles a sacar los moldes desde cero, porque ustedes van a trabajar a su gusto, antojo o necesidad. Voy a hacer acá la cabecita. La cabecita la pueden hacer redondita del todo o medio, o con su medio planchetazo, como quieran, no hay ningún problema. Listo, tenemos la carita. Vamos a sacar de acá 1 y 2 hacia afuera el cuellito. Recuerden que si sacamos el cuellito desde acá chiquitico queda como un palillito, si lo sacamos desde acá queda como una bailarina muy obesita, y lo que queremos hacer es una bailarina como más, no tan gordiflonchis. Listo, entonces sacamos acá diagonal, diagonal, y hago como una sonrisita sellando el cuellito. Saco acá hacia abajo un poquito un hombro, hacia... ¿Qué pasó? No sé, perfectamente. No, pensé que me estaba señalando. Hacia abajo otro poquito en diagonal el hombro, y venimos y bajamos hacia adentro. ¿Qué tanto hacia adentro? Hasta donde queramos llevarle la cintura. Chicos, en serio, todos los que dicen que no saben dibujar, es como que se vayan yendo paso a paso en lo que les estoy diciendo. Van viendo el video con un lápiz, un borrador al lado, le van funcionando, y créanme que les da. Listo. Acá después ya hacemos como una entradita, pero muy pequeñita. Listo. Anita, no, porque se me pixela. Ya ahora se le hace con Sharpie. Acá cerramos la cintura. Listo. Vamos, antes de continuar con esta parte, vamos a venir otra vez a la cabeza. En la mitad yo le voy a hacer este peinadito de moña sencillo. Vengo y hago desde acá arriba encocadito y desde acá abajo encocadito. La parte de arriba va a tener otro circulito más pequeño, es una moña. Listo, hasta ahí vamos bien. Vamos a ir haciéndole con Sharpie esta parte. Igual a mí me parece pues que se está viendo. Espérame que me parece ojos.
acá bajo, cuando ustedes lo vayan a hacer, bueno, ahí ya sí se va a poner súper borroso porque lo están moviendo. Entonces ya vamos a darle. Que lo hiciéramos más cerquita. No, pero esa fue la respuesta que yo ya le di a Ana, que no, ella quería era otra cosa. Anilla que es caprichosilla. Ah, es caprichosita. Entonces, ¿cómo lo ven, chicuelos? Me van diciendo. Después de que mi mamá ya se los arregló. ¿Sí? Madre, yo lo veo bien. Yo también lo veo muy bien. Ahora vamos a la parte del tutú. Si ustedes quieren, pueden hacer solamente como una especie de, así, de voladito, o podrían en tela de tul hacerle un arrugadito, que a mí me gusta mucho hacer ese proceso. Acá lo vamos a hacer como por pétalos, este como tal, por pétalos. Entonces, pétalos delgados. Listo. Empezamos a los lados, uno hasta los que le dé, pétalos delgados. La idea es que no sea solo hacia abajo, sino hacia los lados también, que quede abierto, no solamente acá abajo, sino que miren que tomamos los lados. Vivi, sí señora, sí señora. Vea, los que no estuvieron así en la oración de ahorita, la oración de ahorita fue muy chévere, para que la vuelvan a mirar. Y para finalizar con el molde como tal, vamos a hacer los bracitos y las piernitas. Es fácil. Desde acá vamos a sacar como derechito y acá venimos y vamos haciendo en hasta angostico de la Yoli. Miren, más anchito y le vamos tirando hasta angostico. Más anchito y vamos tirando hasta angostico. Y acá terminamos solo en curvita. No le vamos a marcar dedos ni nada por el estilo. Acá las piernas, ¿qué hacemos? Vea, vengo acá desde la mitad del cabello. Vengo acá, sigo bajando desde la mitad del cuello. Sigo bajando y en la mitad, ta, ta, ta. Y trazo toda esa línea. Cuando yo ya tengo toda esa mitad acá, entonces digo, bajo una piernita para un lado y una piernita para el otro lado. Flaquiticas terminan así como en puntica redondeada. Y esas son las dos piernas que la bailarina de ballet está paradita en las punticas haciendo ahí su, ¿cómo se llama eso? Los que saben, saben. ¿Entendido? Chicos, ¿alguna duda con este molde que ya lo vamos a trabajar? Pero está súper fácil, súper lindo. Es hermoso, es hermoso. ¿Dudas que ya vamos a empezar a trabajarlo y a decorar este asunto? Vean, muchísimas gracias por esos mensajes tan hermosos que están dejando, la verdad que sí. ¡Qué mensajes tan, tan, tan lindos! No fregué, se vinieron para acá los mudos de TikTok. Pareciera. Pareciera que se vinieron para acá los mudos de TikTok. Muchado. ¿Te alcanzas a imaginar? Bueno, entonces. Están diciendo que están muy lindos, nos están escribiendo, nos están dejando mensajes muy hermosos, están escribiendo desde Guatemala. Vamos a separar el molde por parte de gente, pero están vivos. Yaniri, la verdad que sí, la verdad que sí. Se paró. Sería muy solamente. Ah, bueno, bendito sea el Señor que están vivos. Gracias, Padre Celestial. Ya se me paró. Entonces, una manito, vamos a necesitar solo una manito. Vamos a necesitar solo una piernita. Ay, Sandra, la idea es que ustedes aprendan. El cabellito. Listo, entonces. Ah, y esta parte también la vamos a dividir. La parte del tronquito y la parte del cuellito. Estamos supremamente claros con lo del molde. Recuerden que este video... Ay, madre, piel. Un pedacito de piel. Un pedacitico de pie, pero y la vez pasada no teníamos, no dejamos acá. Ah, bueno, acá ya. Entonces, tengo la carita.
Listo, tengo la carita. Tengo el cuellito, curvita, diagonal, diagonal, diagonal y subo. Lini, siga practicando, siga practicando. Le voy a hacer el cabello rosadito. Entonces vengo y hago la parte de arriba y vengo y le hago la moña. ¿Cómo vamos? Vamos bien. Cris, ¿cómo así? ¿Qué le pasó? Concentración, concentración, a ver. ¿Y quién está desconcentrado? ¿Qué? Venimos acá y le vamos a hacer... Que si yo estoy intentando, me salió torcida, pero voy. La parte del tronquito. Entonces, hombros, cuellito, hombro. Acá es donde sale el bracito y bajo a la cintura. Vamos bien, ahí vamos teniendo todas las partes. Vamos a trazar también, se me olvidó, los dos bracitos y las dos piernitas. Los dos bracitos. Vamos a informar nuestro proceso para otra ocasión. Abrimos a las 10 de la mañana. Todo lo que ustedes necesiten deben comunicarse al WhatsApp para poder que nosotros sepamos qué necesitan, qué les podemos ofrecer, qué requieren. Una y dos. Encontramos algo acá. Si nosotros abrir, lo dejaron por fuera. Con los vecinos, X. Lo dejaron con los vecinos. Los vecinos nos entregaron eso y nos dijeron que vea qué les dejan. Llamé a la muchacha, nunca nos contestó. O sea, todo, nunca contestó. Y ya vinieron que ya no necesitan, que era que lo necesitaban de afán. Ojo. Recuerden que uno se incomoda porque uno quisiera atender bien, pero tampoco podemos hacer milagros, no somos adivinos. Bueno. Están dejando mensajes muy hermosos. Vamos a empezar a trabajar. ¿Listo? Empecemos. Vamos con la cabeza. Para las personas que están interesadas en nuestro número de WhatsApp, ahí se los están poniendo. Vamos con el cuellito. Ahí les están poniendo el número de WhatsApp, se comunican con nosotros todo, todo por WhatsApp para poder nosotros indicarle los pasos a seguir. Listo. Bien pulidita esta parte de la curvita de las piernitas. Ayer estuve viendo los videos de los gigantes y ahora viendo esto me parece pequeñito. No, pues pequeñito, no, pequeñísimo. Bien pulidita las manos, o sea, todo este proceso, cuando son partes tan flaquitas, tan delgaditas, tenemos que cuidar que todo nos quede muy pulidito. Gente, recuerde que hoy a las 12 tenemos que repetir el taller virtual de animalitos dulceros. Si ustedes son nuevos, no han estado en ese taller y quieren participar, vale 20.000 pesos, se va a dictar a las 2 de la tarde. Listo. Y vamos con el parte del cuerpito y vamos con la parte. Niña, lo voy a motivar a que hagamos una oración por fortaleza muy, muy, muy especial para Cris Catania. Creo que con la fuerza de este hormiguero podemos mucho, 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 porque ha pasado momentos demasiado dolorosos, demasiado tristes, y sabemos que Dios puede hacer maravillas. ¿Dónde está la hoja en la que saqué el molde? Bueno, acá la utilizo. Entonces, aprovechamos antes de... Juepucha, esto viene azul. Dicen que es precioso el taller de animalitos dulceros, la verdad que sí. ¿A usted me dice te está parando? No. Vamos a hacerle acá sombrita a la cara, a los pies, y a eso le hacemos después. De pronto le vamos a tirar una más oscurita a esta partecita del pelito. Muchas gracias, Yari. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, entonces vamos a empezar a armar esto para darle los otros toques. Listo. A esta no la vamos a dejar así de fea y de insípida. Oigan a mi mamá. Oigan a mi mamá. Esta no, está conectada. Pero a la porra, me tocaría irme a trabajar a tu puesto. Ya estaría su mamá diciéndole cosas.
Es Bruno. Ah, ¿se desconectó? Bruno, mi amor. Venga, suba donde Isa. Y se desconectó. Esperen, chicos, que Bruno tenía la punta, estaba apoyado en el cable, acostadito en el cable de la pistola. Vení, que es que se desconectó y se me enfría para esto a la lata. Ahora sí. Yo me muero, yo lo puse bien, yo no tengo la culpa que es su belleza de hijo. De hijo. Bueno, vamos a seguir. Me quedó muy carona, a veces me quedan como muy caronas porque hago el cabello muy chiquitico, pero ya, no hay nada en esta vida que no se pueda corregir, hijo de madre. Le ponemos el cabellito arriba de la moña, vamos muy bien, ahora vamos con los detallitos, vamos a empezar a pegar. Vamos acá con el cuellito, muy bien. Sara dice que saludos desde Japón. Sara no nos iba a mandar cosas desde Japón. No quiso. No quiso. Está Sara. Venimos acá con esta parte. Vamos con los bracitos. Que la hormita se la puse de la manito como hacia abajo. Sara, ¿qué hora? Ah, ¿verdad que dijimos que era? Ah, es la misma hora, pero del otro día. Bueno. Y vamos ahora a poner 7, a ponerle un toquecito. Alejandra, sí, se transmite en TikTok muchas de las cuando se está trabajando, pero allá no se explica nada, sino que ya solo es trabajo y trabajo y trabajo y trabajo. Y hablando cositas chéveres. Entonces, ahí se ve que son 7. 3, 4. Las estoy haciendo flaquitas y alargadas. 5. Es que porque dice que 6, sale caro el envío. Sea un 7. Ay, ¿a quién le dijo eso? Mili. Mili. Y voy a hacer otro poquito más. Dice que son las 12:34 de la noche. La están pensando porque son las 1, 2, 3 y 4. Los otros. Ay, no. La están pensando por la C. La están pensando por la C. ¡Claudia! Bueno, entonces. Acá antes de pegar la faldilla, venimos y empezamos. Empecé desde el centro. ¿Por qué? No sé, porque es que esta nunca la he hecho. O sea, esto que estamos haciendo hoy es el estilo como tal, es nuevo. Pero uno en la vida va trabajando y se va yendito y va viendo cómo le van funcionando las cosas. Y yo creo que nos va a quedar super ultra mega bueno, precioso. Pero todas estas cosas que les estamos enseñando tan hermosas, perfectas para el día de la mujer. Vamos a ver acá, esta iría acá. Podemos, si le podemos poner más. Chicos, ¿cómo vamos? Voy a pegar el cuerpito acá un poquito encima y voy a poner otras intercaladas que lleguen hasta la cinturita y le podemos poner como un cinturoncito ahí. Acá me faltó uno. Vean, cada día nos dejan mensajes muy lindos. Ustedes no se alcanzan a imaginar para nosotros lo significativo que es que ustedes nos dejen mensajes tan hermosos, porque miren, la verdad, o sea, nosotros nos podríamos quedar con todo nuestro conocimiento simplemente y ya, y no contar, pero nosotros hacemos tantas cosas con gusto, con amor. La verdad es que nos dijeron alegra. Algo malo que estás diciendo, están diciendo eso. Cosas demasiado lindas. Pensé que habían dicho algo entonces, malo que estás diciendo. Entonces lo que les estaba era diciendo que gracias por esos mensajes tan bonitos. Bueno, miren qué belleza. Pero bonita. Hermosa quedó. Muy linda. Entonces acá le vamos a poner como un cinturoncito. Bien, un cinturoncito y sale para pintura. Yo creo que está muy pegadito acá. Entonces cada vez que uno se mueve, se mueve. Se le ponemos el cinturoncito. Y cortamos acá. No. ¿Qué hubo? ¿Qué fue eso? Hermoso, y Alan dice, le va a quedar hermosa. Y vamos a pegar las piernitas. Antes de ponerle las dos piernitas que son ahí en puntitas, ella bailando, vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner acá en esta puntica
pilas, las dos a la misma altura. Las dos a la misma altura. Las dos, repitan conmigo, las dos a la misma altura. Vamos a separar. Entonces hacemos así. No ahí totalmente recostada la tijera al foamy, sino que dándole un espacito para que quede como más grandecito. Como para que se quede viendo, pues. Ah, no, para que resalte por fuera. Venimos acá y le ponemos las dos. Una y dos. Dice Verónica. Las agarramos de acá parejitas, de la parte de abajo, y ya venimos acá. Cuando las agarramos parejitas abajo, entonces ya con eso hacemos que nos quede pareja la parte de abajo. Listo. Interrumpí a mi mamá, pero mi mamá ya les va a decir, a ver, quién sabe qué era lo que iba a decir. Acá vamos a hacerle como un corazoncito de moño, un corazoncito delgadito. Un corazoncito delgadito. Y este va a ser el moñito. Acá. Este va a ser el moñito. Lo pegamos solo abajito. Unimos bien estas partecitas acá. Entonces este va a ser como el moñito ahí. Y acá un corazoncito miniatura para tapar esta parte de la unión. Esa soy yo comprando, todavía no sé qué compré, pero ahora revisamos. Listo. Tenemos ya esta parte ahí, chicuelos. Entonces ahora simplemente vamos a terminar de decorar la caja donde la voy a poner. Esta se va a poner, ah, bueno, y lo va a hacer la parte del fondo. Mi amor, voy a leer este mensaje de Verónica. Dice: hola, hola, como siempre llegando tarde, pero me desatraso. Gracias por tanto que nos regalan sin interés. Mucho gusto. Yo me das. Vamos a ponerle el fondo, la carita, y lo vamos a terminar de decorar en una caja. Quedé feliz con este tutucito. ¿Cómo les parece, Ani? Me dice que si en caja o que si en... o en espejo, y no supe qué decir. Pegamos. Ya al final decidimos que en caja. Con esta muñeca vamos a decorar otra caja en la que vamos a hacer anchetas para el Día de la Mujer. Para que no me quede tan pobre y tan feo esto acá derechito, le voy a poner dos corazoncitos miniatura. Vamos a hacerle dos corazoncitos ahí, como quien quiere la cosa y no la quiere. Super ultra mega mini 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 miniatura. Para esta partecita. Imagínate que eso que yo compré en dólares, y que, pero ustedes cómo no van a saber, cómo no van a entender que estábamos en esa charla. Eso era una perforadora de tres huesos. Y es que no van a entender que estaban en esa charla, se dio cuenta después, amigos, no sé. No se dejen meter cuento que ella casi que no se da cuenta. Esa es una perforadora para le los folders, tuvieron que muchachos, contar. Importantísimo. Importantísimo que todas ustedes tengan eso en las casas. No, se la pasa botando ahí plata. Vea, para tener un ay, muchacho, tan bonito bien. Como el de nosotros, dice Zulay. Bueno, yo considero. ¿Para tener un qué? Para tener el tis, para tener el negocio tan bonito como el de nosotros. Vea. Una de las cosas es que nunca paren de hacer cosas. Nunca, nunca paren de hacer cosas. Siempre estén constantemente. Y eso que el almacencito de nosotros es como muy desorganizadito. Ana dice que yo lo mantengo muy desorganizadito porque yo rebujo mucho. Pero siempre estén constantemente haciendo sobres, estén constantemente arrugando papel, estén haciendo bolsas de regalo, haciendo, practicando todo lo que nosotros les enseñamos para que el almacén siempre, siempre esté lleno. Porque hay veces no tenemos con qué comprar. ¿Qué más quisiera uno que irse y comprar y comprar? Pero hay veces no tenemos.
Entonces, cuando no tenemos con qué comprar, que siempre se vea lleno, porque trabajamos con tantas cosas tan bonitas, a nosotros vienen y nos dicen, ay, no, qué almacén tan bonito, ay, no tan surtido, ay, no tenés de todo, pero no tenés gallinas comiendo plátano. Pues, nunca, o sea, uno nunca tiene el cliente contento, pero lo ideal es sí tener con muchas cositas, ¿no es cierto que sí? Por ejemplo, vea, le voy a dar una cosa. Ahora cuando subimos la reja, vi dos globos de estos metalizados desinflados. Pero ahí mismo me vine, hice la oración, después llegó Ani. ¿Qué tengo que hacer inmediatamente? Termine esto. Ir a coger esos globos que se desinflaron. Eso no puede permanecer ahí. Cosas como esas es lo que hace que el almacén permanezca. Voy a hacer tres flores a la lata en pétalos. Vamos a hacer tres flores en pétalos para terminar de decorar esta caja, que creo que nos va a quedar preciosa. Listo. Creo que nos va a quedar divina, muchachos. Doña Claudia me dice, importantísimo, y vuelvo loco al bar en esa tarde para ir a buscarla. No entendían el mensaje. Vea, para todos. Muchísimas gracias por considerar que nosotros somos esa parte de apoyo. Ustedes son nuestra parte de apoyo también. Eso es lo que hace un hormiguero, supongo yo. Yo creo que como familia hormiguitas estamos funcionando perfectamente. ¿No? Ahí hice ocholo, ¿no es cierto, Ani? Que sí, ocholo. Escuchen a ocholo. Sí, escucho a ocholo. Ay, yo no sé, esto va a quedar muy lindo. Muchachos. Ay, yo no sé, esto sí va a quedar hermoso. Ay, no, yo no sé. Uno, está escucho. Dos. Miren, les recordamos que hoy a las 2 de la tarde. Les recordamos que Facebook nos borró la clase que teníamos de este animalitos dulceros. Los estamos invitando a ustedes que ya participaron. Ocho. Para que si quieren estar con nosotros y volverlo a repetir, pues ya lo vieron. No. O sea, no es a los que ya pagaron que si quieren, o sea, como así. Es que se dictas en el grupo madre donde por está eso, el taller. Si quieren volver a estar con nosotros mientras lo volvemos a hacer. Y si usted no me asuste, no me asuste, muchacha, si usted de Dios. Quiere hacerlo, si usted nunca lo había visto, pero quiere participar de él, eso hoy a las 2 de la tarde le vale 20,000 pesos, es hermoso. Y el miércoles, tenemos este taller divino, miren, de fulanitos. No, Ana, no acose al barín para ir a comprar eso, es una bobada. ¿Usted para qué eso? No, ¿Y usted no, porque le es que no le haga caso a mi mamá así en esas cosas así usted, pero usted que la conoce hace tiempo y todavía no le entiende el humor. Eso es ella por molestar, no se vaya a comprar eso. O es que usted necesita estar grapando, perforando todos los días. Dígame. Anilla, si necesita estar perforando no todos los días. Una vez cada tres meses. Y con poquita plata. Pero lo tiene que repetir usted más a menudo. Pues porque nada, ¿qué se gana uno con predicar y no hacer? Y lo malo es que vi unas cosas que hay que volver esta semana. Sí, pilla. Ay, es que yo, señora, me la conozco. Bueno. Ay, okay. Entonces acá tenemos una. Dice Elvi, me encanta escucharlas mientras tejo, me animan el día. Vamos acá con la otra. Amabel, vea. Vamos. Sí, hablan del socorro. Vea, nosotros ya habíamos dictado un taller de animalitos dulceros, que son estos. ¿No es cierto? Lindo, lindo ese taller. Hermoso que fue el taller. Facebook no lo borró. Entonces, ¿qué pasa? Debemos repetirlo. ¿Por qué tenemos que repetirlo? Porque nosotros hemos adquirido un compromiso con ustedes, donde el taller debe quedar para que ustedes lo vean cuando lo requieran, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar?
Si usted ya estuvo en ese taller, simplemente soy a las 2 de la tarde. Si quiere volver a repetirlo con nosotros, maravilloso. Pues usted ya es del grupo de ahí, de Animalitos Dulceros. A las 2 en vivo se dicta y vuelve y se deja la clase ya. Pero si usted no le había tocado y quiere participar de él, vale 20,000 pesos colombianos y es ahora a las 2 de la tarde. Debe escribir al WhatsApp, tiene plazo para pagar hasta faltando un cuarto para las 2. Bueno, lo vamos a hacer con estas 3. Listo. Es que le tuvo que ver mal porque en esas parece que llegó la jefa. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Es que son muy arriesgados, son trabajando de ahí pegados. El FOMI lo vende en tamaño cartas y alas, lo vende en tamaño... Ya le había contestado. Ah, ¿y yo qué estaba haciendo? Contestándole a la otra chicuela. Ah, bueno, ya. Yo le voy a poner fondo. No las quiero dejar sueltas, sino que les voy a poner un fondito. Ustedes no se preocupen, cuando llegue el cliente y les diga, ay no, hermosa, hermosa, no, esta es la muñeca más linda que he visto, pero no la tenés en morado, el vestido en morado, o sea, así tengan 200, el que va a comprar les compra, entonces no se angustien. Ve, hice para silbar y no salió. Ay, ya salió. Listo, muchísimas gracias por todas las cosas tan bonitas que nos dicen. Ay, qué bonito. Oigan, pero se ve muy hermoso. Ese es el plan. Se ve muy hermoso. Padre mío. Se veían, eran mis pies. ¿Cómo hacemos pues con eso? Color por una cara, no, es que le digo que los clientes traen unas cosas, yo siempre he dicho que nosotros soñamos con una cosa y vamos y lo buscamos y nos enojamos porque donde vamos a buscarlo no lo encontramos. Vea, para todos los nuevos, para todos los que apenas están llegando, qué rico, y para los nuevones, un saludo muy, muy, muy especial. ¿Me prestas, porfa, un dispensador de cinta? Yo sostengo. Para desprestarme otra vez. Gracias, Cari. Entonces, a ver. Acá viene la tarjeta y acá venimos. Entonces acá vamos a armar una ancheta, después cuando esté armando las anchetas supongo que les iremos poniendo frasecitas. Literal, esa es Mili, es que esa es horrible. Hermoso. Ay madre, es que acá uno ve diferente. María Auxiliadora, desde Costa Rica, pura vida, la felicito, quedó tan maravilloso, que Dios las bendiga siempre. Margarita, necesito cantar y cantar duro porque canto tan feo que me despierto. A ver, dice Nazli, sí, vamos a ir, todavía no hemos, les voy a explicar, lo que pasa es que estamos esperando que sea un puente. ¿Para qué? Para ir a Bogotá, para reorganizar. No, y porque es que cambiamos la sede de nuestros talleres, no se van a dictar donde se dictaban antes, entonces estamos reorganizando y planificando. Sabemos que no debemos cogerlos tan corticos de tiempo y que mientras les digamos con mayor tiempito es mejor, pero créanme que yo estoy acá también acosando a mi mamá para que solucionemos este asunto rápido, para que les publiquemos una fecha porque vamos con los talleres para Bogotá. Ustedes saben que es fundamental arrancar talleres en el país, en Bogotá, o sea, esa plaza es fundamental, que ustedes vayan en Bogotá a los talleres y nos acompañen es fundamental. Si estamos, huepucha, ¿qué pasó?
sí estamos llevadas del chucho por no haberle subido la fecha, pero estamos trabajando en eso. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Vamos bien. Amaralis, no, yo... Vea, si ustedes supieran... Es más, voy a dar la respuesta en esta semana en una oración para que les toque a todos. Voy a dar esa respuesta. Para que vean pues yo como soy. Ay, me va bien todo. Ya se los voy a poner de frente, chicuelos. Esperen que es para... que esto me quede decente. ¿Qué proyecto tan... hace días venimos haciendo proyectos tan bonitos? Y la verdad es que ellas están como copiando bien porque están mandando fotos muy lindas. Copiándonos, sino aprendiendo. Pues me refiero no copiándonos, sino que me refiero a que están captando la idea. Sí, porque han mandado fotos muy, muy bonitas. Fotos de trabajo muy, muy bonitos. Que les fascinó. Y aquí, así brincaditas, porque nos quedaron unos espacios. Vea, aquí me sobró este pedacito. No, este no es mirellado. Vamos a hacer ahí a la lata. Apenas terminé unas cosas aquí, me pongo a hacer flores para decorar para el Día de la Mujer afuera. Maravilloso. Proyectos muy hermosos, qué hola, saludando a los nuevos, a los que apenas llegaron, que les ha encantado. De verdad que son nombres de personas que yo no había visto antes y eso me emociona. Por eso, Sandra Malagón, por eso cuando nosotros las invitamos a que participen de nuestros talleres, la verdad es que sabemos que van a aprender mucho. Imagínense si en un video gratis les enseñamos, les damos tanta cosa, se alcanzan ustedes a imaginar en un taller. Y vamos a rematar con unos punticos que a mí no me pueden faltar. Suavecito con los marcadores, cuidando y protegiendo siempre los marcadores. Suavecito para abajo. Ay, Francie, por Dios. Es que conocíamos a Francie. ¿Usted conocía a Francie? Francie, mi reina. Francie, del bombiquito rojo. Vean pues, chicuelos. Entonces nosotros acá lo que vamos a hacer es que vamos a armar una ancheta. Le vamos a poner el icopor, le vamos a poner todos los productos. Y esta va a ser una de las anchetas para el día, una de las bases donde vamos a hacer ancheta para el Día de la Mujer. Ahí les dejamos pues los moldes. ¡Hermosa! Yo creo que a poquitas veces me ven ustedes usando tanto foamy escarchado, pero creo que en este momento las flores y todo lo merecían. Yo siento que lo merecían. Recuerden que ahora por la tarde a las 2 es el taller virtual de animalitos dulceros, vale 20,000 pesos. Recuerden que el miércoles es el taller virtual de los fulanitos, vale 20,000 pesos. Y recuerden que este domingo acá en Medellín hay taller presencial de lettering. La información de cualquiera de nuestros talleres por WhatsApp, chicuelos, con todo el gusto del mundo. No me puedo ir sin leer este mensaje, dice Lina, yo estoy enamorada de este proyecto tan hermoso, doña Claudia. Yo me hice hace un año para la temporada del padre el tanque de cerveza y fue un hit. Este año me hago esta caja y sé que las venderé todas. ¡Ay, gracias! O sea que, miren qué cosas, no nos quedemos, vamos a facturar. Chicos, se les quiere muchísimo, la información de todo por WhatsApp. Si quieren cualquiera de los talleres virtuales que ya se dieron, recuerdo que tenemos 41 talleres virtuales disponibles. Pregunten precios por WhatsApp, no se queden con las ganas. Y pilas, el libro de lettering más taller virtual de lettering más marcadores punta pincel, las tres cosas por 120,000. ¿Listo? Listo.
Listo, niñas, niños. ¡Qué belleza! Se les quiere mucho, 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 mucho. Chaito.